Con una inversión final de alrededor de 21 millones de pesos, el próximo 20 de junio será inaugurado el lienzo charro y arena de rodeo Rosarito, que brindará la oportunidad de fortalecer la práctica del deporte nacional por excelencia. El director de la promotora de desarrollo urbano de playas de Rosarito, Héctor Fernández Muñoz, señaló que fueron dos etapas en las que se dividió la construcción del recinto, con el recurso íntegro de la Comisión Nacional del Deporte. Esta obra se llevó a cabo en dos etapas, en dos ejercicios, 2014 y 2013. Son recursos provenientes de la Federación, de la Comisión Nacional del Deporte, gestionados por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito. En su primera etapa se llevó a cabo lo que es el área de corrales, la primera parte de las gradas circulares y lo que corresponde al área de charrería. En la segunda etapa se invirtieron, completando la inversión total, 20.800.000 pesos, y en la cual se integraron las secciones para arena de rodeo. Añadió que el recinto deportivo será utilizado también por otras organizaciones con la finalidad de proveer a la sociedad de beneficios, y al terminar la construcción será entregado a diversos patronatos que se ocuparán de su mantenimiento y acondicionamiento. Nos dimos a la tarea de buscar con los representantes de rodeo la forma de que mejor funcionara esto. Parece que llegamos a un buen fin. Ya lo estaremos, le vamos a dar seguimiento con Carlos Pérez, que es el representante de los vaqueros y de rodeo aquí en Rosarito, para completar el proyecto y que todo quede como debe estar y sean las dos disciplinas las que se desarrollen. Esto sin hacer a un lado lo que es la labor de equinoterapia, que va a quedar destinada a la manga para esa labor. En Tijuana UTV Uniradio informa David Chirinos Cortés.